La obra en sí ha sido realizada por Juan Miguel Martín Mena. Hoy vamos a dedicar este informe cofrade al cartel de la extraordinaria del 50 aniversario de la cofradía de la Sagrada Cena y la Virgen de la Paz. La obra es una composición horizontal realizada en técnica mixta sobre un collage de diferentes tipos de papel encolados a una tabla de 60 por 120 centímetros. Se ha utilizado acrílico, pastel, grafito y tintes naturales. Y ahora desglosaremos un poco lo que es el contenido de la pintura del cartel en boca del artista. Y es que el artista se encontró con la dificultad de tener que cumplir varios requisitos que complementan el esquema compositivo que suele llevar a cabo en su cartelería. Había mucho contenido que mostrar y mucho que contar. Debían aparecer todas las imágenes, tanto las dos titulares como el misterio al completo compuesto por los 12 apóstoles. El artista comenta: "Este tipo de efemérides me gusta tratarlas desde su origen y en ese punto me centré. Tras leer varios artículos publicados en prensa, entrevistas con el imaginero y varios documentos de la propia hermandad, quise centrarme en el momento en el que el joven imaginero recibe tan magno encargo. La corporación acababa de sufrir el episodio más triste de su historia, el incendio de sus sagradas imágenes. Se vivirían unos meses de sentimientos contradictorios. Y por una parte, la desolación que debe causar la pérdida de sus titulares y por la otra, la ilusión de ver el nuevo trabajo de este joven artista que en esos momentos estaba en el principio de su prometedora carrera". Pues bien, la mente de un artista en el momento de crear se llena de formas y colores, de datos y notas que se deben ir ordenando poco a poco para crear la obra de arte. Un momento de explosión, incluso de caos, que sin duda alguna, personalmente, para mí, dijo el artista, es el más mágico de todo el proceso. Se supone que Duarte también navegaría por esa tormenta de ideas, bocetos, rostros, manos, composición, anotaciones, cálculos, y es eso precisamente lo que he querido representar, la mente del artista en el minuto cero de creación. Sobre una madera, material comunicativo del imaginero y corazón de todas sus imágenes, se reparten hojas, trozos de papel, recortes de diferentes tipos de papel llenos de anotaciones y bocetos de lo que sería para Álvarez Duarte su obra prima y más importante para la ciudad de Málaga. Aparecen croquis y esquemas de composición del misterio. Asoman frases alusivas a las dos advocaciones de la hermandad, cartas sobre el acto de bendición de las imágenes y actas sobre el padrinazgo de las imágenes, el escudo de la hermandad o las fechas conmemorativas. Pero entre ese caos de ideas, destacan sobre todas ellas los rostros de los santísimos titulares que emergen de la ceniza de dos viejas estampas y sus predecesoras y sirven de germen a esas nuevas miradas triunfantes de los rostros que hoy en día, por mediación de Jesucristo y su Santísima Madre, nos conducen a Dios.
Ahora desglosaremos el apostolado. Vemos a Judas Tadeo. Juan. Santiago el Menor. Santiago el Mayor. Tomás. Judas Iscariote. Simón. Vamos a Mateo, Pedro y Andrés. Y para terminar, Bartolomé y Felipe. Si nos fijamos bien en el cartel, podemos observar las frases: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Y en otro lugar está: alabado sea el Santísimo. Por supuesto, observamos los años de la efeméride de los 50 años de las imágenes. Como en épocas de internet en la que estamos sumergidos, en el cuadro podemos observar el hashtag Soy de la Paz. También podemos observar tras las palabras Málaga el acto de bendición y padrinazgo de Nuestra Señora de la Paz. Y aquí podemos observar a los antiguos titulares de la hermandad. Pero una cosita que queda por comentar sobre la obra, y es que la obra está firmada por quien la dibujó. Pero si nos fijamos, la Virgen de la Paz llora, y en una de sus lágrimas está la firma del verdadero autor, Luis Álvarez Duarte.